Y hablando de cosas que apenas descubre uno en internet y gracias a internet, es de que hace más de 200 años existe un grupo de personas que se hacen llamar los dinonegacionistas, y son estas personas que refutan o más bien no comparten la idea de creer que en algún momento existieron los dinosaurios en nuestro planeta. Y vamos hablando de algo. Tienen algunas teorías que son muy buenas y que científicamente no se les puede contradecir, pero que científicamente se les puede demostrar que hay evidencia de la existencia de los dinosaurios. Pero vamos partiendo más lento. Se dice que el primer hallazgo documentado de algún fósil de dinosaurio fue en 1822. Quiere decir que hace 200 años apenas, cuando tenemos 65 millones de años con el dato de que se extinguieron los dinosaurios. Dicen los dinonegacionistas que por qué otras civilizaciones y culturas antiguas nunca descubrieron restos, siendo que ellos también cavaban excavaciones muy profundas y en todas partes del mundo, y por qué nunca se descubrieron. El primer hallazgo, como les decía, que fue en 1822, se dice que fue en un contexto en donde la iglesia cristiana negaba la existencia de un ser dominante en el planeta antes del ser humano. Es decir, que negaban que antes del ser humano hubiese alguien que haya dominado nuestro planeta. Y esto se dice que se inventó de los dinosaurios para hacerlos que apoyaran la teoría de la evolución, donde el hombre viene de una especie más pequeña y fue creciendo y demás. Pero bueno, otra de las cosas que dicen es que si la ciencia actual, la ciencia ficción, puede hacer que las películas manifiesten la existencia de un dinosaurio y sea tan realista el animal, dicen que por qué la historia de la ciencia no ha hecho las reconstrucciones de estos fósiles que nos presentan en los museos. Es decir, ellos creen que todo se ha inventado para vender y para entretener, pero sobre todo como para tener alguna especie de victoria sobre el discurso de que venimos de una evolución, el ser humano actual. Y que todo esto debemos atribuirlo a simple mitología, así como hablamos de dragones, de dioses, de monstruos de tres cabezas, que también los dinosaurios deben ser parte de esto. Bueno, esto de los conspiranoicos sobre los dinonegacionistas no es nuevo, se supone que tiene 200 años, pero con internet ha cobrado más fuerza, particularmente en el 2015 para acá. En el sur de Estados Unidos, según el artículo de muyinteresante.com, muchos papás se han manifestado en 9 ciudades de Estados Unidos para impedir que sus hijos reciban educación y enseñanza sobre los dinosaurios en la escuela, porque se dicen que son parte de una mentira y una estafa. No han tenido éxito, se les sigue enseñando sobre los dinosaurios, pero sí es un hecho que está empujando mucho esta idea de sumar a más personas, que como dice aquí, son los terraplanistas. Ustedes sabrán que existen personas en pleno 2021 que niegan que nuestro planeta es esférico, que es plana, está bien, científicamente tenemos otro discurso, y son estas personas que no creen en el COVID-19, sumándose a estos conspiranoicos desde hace décadas, que son los antivacunas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existieron o no existieron los dinosaurios? Yo me quedo con la idea todavía que sí. Me quedo con esa idea porque no es que lo que quiera creer, sino por la evidencia científica que hay hasta el momento. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, y si no, compartan también. Hasta luego.